Bienvenidos a esta nueva edición del programa Somos Esparta. Mi nombre es Verónica y el día de hoy hemos preparado información muy valiosa para que usted y su familia se mantengan informados acerca del acontecer municipal. Le invitamos a compartir y a etiquetar a sus familiares, amigos, para que esta información llegue a más personas. Desde hace 5 años, Esparta cuenta con un espacio seguro y especializado en el cuidado de los adultos mayores, donde pueden divertirse, aprender y vivir una vejez digna. Estamos hablando del Centro Diurno de Cuidado del Adulto Mayor, quien este año renueva su convenio. Veamos un poco de esta información. El día de hoy me acompaña el señor Don Asdrúbal Calvo, actual alcalde de la Municipalidad de Esparza. Asdrúbal, ¿usted me podría comentar cómo nace este proyecto? Nace de la necesidad de varios grupos de adultos mayores que en algún momento se reunían en alguna casa prestada, en algún lugar también que le facilitaban, pero que tenían una meta que alcanzar, que era lograr que se construyera un edificio para la atención del adulto mayor, que son figuras muy diferentes a los hogares de ancianos, ya que los hogares de ancianos pues atienden personas adultas mayores, pero de forma permanente. En cambio, este centro, un centro diurno, donde atiende toda persona que se valen por sí mismas y que vienen y comparten y disfrutan de diferentes actividades con una atención de lujo, donde hay especialistas que les dan esa atención y por lo tanto pues también les permiten en esta etapa ya como adultos mayores vivir una vida con calidad. ¿Cuáles han sido los objetivos inicialmente? ¿Cree usted que se ha cumplido con la misión? Yo creo que sí, porque ha venido creciendo el número de personas atendidas. Igualmente, no solamente es las personas que atienden directamente, diariamente, el equipo interdisciplinario que tiene APSAAN, sino que también algunos grupos adicionales que vienen y disfrutan de algún tipo de práctica en la piscina que contiene este centro. Y al final y al cabo es una gran población la que atiende de forma bimodal, por decirlo así. Este es un proyecto muy importante de su administración. ¿Qué sensación le deja haber cumplido con este proyecto? La gran satisfacción de haberle dado esa oportunidad a los adultos mayores de tener un centro dedicado a ellos. Esto eran 2 lotes abandonados cuando yo llegué al gobierno local. Nos planteamos atender en estos lotes que ambos están uno frente al otro, que la niñez con el centro de cuidado de niños, el SECUD, y la población adulta mayor en este otro terreno. Una inversión bastante significativa, tanto en equipo como en la infraestructura como tal, pero en esas sonrisas y en esas caras que uno ve a esa población, de donde dicen que han logrado hacer cosas que antes no tenían, es la mayor satisfacción que le puede generar una inversión de este tipo a cualquier jerarca de cualquier institución. ¿Cuál espera que sea el futuro del Centro del Adulto Mayor? Recuerden que la infraestructura siempre tiene una vida útil, que hay que seguir incorporando recursos para poderla sostener, pero el futuro yo creo que ya está definido y determinado, ¿verdad? Es una población meta, adulta mayor, que se vale por sí misma, que viene por sus propios medios a disfrutar de ser atendidos como humanamente corresponde, tanto en alimentación como con profesionales, y que en el tiempo va a seguir dando réditos porque vamos a tener la posibilidad de brindarle a ese adulto mayor una oportunidad de venir y compartir, que a veces se pierde esa esencia porque algunos familiares por condiciones propias o salen a trabajar y dejan al adulto mayor solo o sucede algún tipo de cosa que no les permite a ellos frecuentemente compartir como siempre lo hayan hecho en su etapa de adulto joven o joven, y que aquí pues se encuentran en ese espacio y vuelven a revivir muchas de sus experiencias y a compartirlas también.
Me acompaña Gerardina Campos, presidenta de la Junta Directiva de APSADAN. Doña Gerardina, ¿cómo funciona la Junta? La Junta es el ente rector del centro diurno. Nosotros nos encargamos de administrar, coadministrar con la coordinadora que tenemos y el resto del personal. Doña Gerardina, ¿cuáles son los objetivos a futuro del centro diurno? Nosotros, la primera etapa fue una etapa inicial donde todos nos fuimos acomodando, ¿verdad? Luego, contratación de más personal conforme se fueron dando las necesidades. Posteriormente, lo que sigue es meter nuevos programas, nuevos proyectos. ¿Cuáles son esos nuevos proyectos? Centro de cómputo, centro de costura, paneles solares para la piscina. O sea, nosotros tenemos una gran cantidad de proyectos para este centro y la idea de la Junta Directiva también a futuro es proyectarnos a la comunidad para tener otros centros en diferentes zonas de Esparza, donde haya una mayor necesidad de centros diurnos. En este mes de marzo, la Municipalidad de Esparza dará inicio a un proyecto muy importante para el Distrito Espíritu Santo, que entre otras cosas busca modernizar la estructura pluvial de un sector de este distrito. De esto nos conversa el señor Juan Carlos Salas, ingeniero de la Municipalidad de Esparza. Sí, es un proyecto que contempla el diseño del alcantarillado del sector norte de Esparza. Es un proyecto cuyo costo total hace aproximadamente 4 o 5 años se evaluó en unos 1.400, 1.500 millones de colones y se ha ido haciendo por etapas, por lo costoso del proyecto. En el 2019, 2020 más o menos, se ejecutó una primera etapa de 400 millones aproximadamente, que fue el sector que comprende la Plaza de Esparza, el sector de Pasteles Morado y a jugar aquí en el desbogue principal por el sector de Calle Real. Esta es una segunda etapa que consta de un monto aproximado de 127 millones. Comprende continuar las obras que se iniciaron en el sector del colegio, pasando por el frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería y llegando hasta la esquina, aproximadamente la esquina de la municipalidad. Lo que contempla son tuberías de gran diámetro, pozos de registro a centro de calle, y chagantes en cada una de las esquinas, chagantes suficientes para que el agua no recorra una gran cantidad de metros, no acumule una gran cantidad de agua, lo cual obviamente favorece las condiciones de la vía. Esparza es un cantón bastante viejo y que nunca digamos, creció con la infraestructura necesaria en materia vial, sobre todo en el tema de encauzamientos, precisamente porque es un tema que no se ve, como va enterrado y tiene un costo bastante, bastante elevado. Si aquí podemos notar, en este sector donde nosotros estamos, hay caños que llevan agua de 300, 400, 500 metros, acumulan agua, entonces tienen que ser caños muy profundos para que puedan evacuar esa cantidad de agua. Con este proyecto lo que se pretende es que usted tenga un chagante en cada esquina, entonces el agua, lo más que va a acumularse es el agua de 100 metros. Entonces, ¿qué favorece eso? Favorece que vamos a hacer un control de caño más pequeño, que va a facilitar que la gente pueda pasar de la calle a la acera, y que esa agua no se salga de ese caño, como sucede precisamente en el sector de la municipalidad, en el sector de fuerza pública. El agua, hay momentos de lluvia muy intensa que se sale hacia las aceras, entonces ya el agua en ese momento no se va a salir del caño, por decirlo de alguna manera, no va a inundar casas, no va a inundar aceras, con la problemática que tiene un aguacero fuerte, una acera con agua es un riesgo, ¿verdad?, para el peatón. Este proyecto a gran escala contempló el diseño de aproximadamente 25 hectáreas, que es lo que comprende el sector norte de Esparza Centro. Estamos hablando del sector comprendido básicamente entre el colegio y la iglesia católica, como línea divisoria, aproximadamente la calle que va al cementerio, que va del parque hacia el cementerio como línea divisoria. Todo el sector hacia el norte se diseñó, se hicieron levantamientos topográficos, curvas de nivel, se analizaron datos pluviométricos y se diseñó todo el alcantarillado pluvial para ese sector necesario para que en todas esas cuadras se cumpla con lo que la norma dicta. Como es un proyecto bastante caro, bastante ambicioso, se ha ido construyendo por etapas
y se ha ido construyendo en las etapas más críticas, por así decirlo. Se ha tratado de ir atendiendo básicamente los sectores que han presentado históricamente más problemas. El inicio de este proyecto está programado ahorita para finales de febrero, principios de marzo. Obviamente, en el momento que vamos a iniciar con las obras, se coordina con todas las autoridades, tránsito, fuerza pública, Cruz Roja, el mismo colegio que se va a ver afectado, la misma municipalidad que también se va a ver afectada, líneas de buses, y se hacen cierres por cuadras. O sea, se cierra una cuadra para trabajar en ella completamente y se trata de tenerla cerrada el menor tiempo posible. Aquí tenemos la problemática de que tenemos tubería de agua potable, entonces muchas veces el cierre no depende solamente de lo que nosotros estamos haciendo, sino de la reparación de esa tubería o inclusive el caso de la reubicación de la tubería de agua potable, pero por lo general siempre se coordina de muy buena manera con Acueductos y Alcantarillados. ¿Sabía usted que en el Cantón de Esparza contamos con una empresa que produce bebidas, mermeladas y hasta chile picante a base de la fruta de la pitaya? Vamos a conocer un poco acerca de innovación alimentaria. Bueno, esta empresa nació por dos personas, mi socio Jorge López, que él es el dueño de la pitaya, allá en Bagaces, y yo que soy la desarrolladora de los productos. Entonces, él tiene la pitaya y entonces hacemos una sociedad donde él pone la fruta y yo hago la parte de desarrollo de productos, y así es como empezamos el negocio. Solamente con la fruta de la pitaya, nada más. Uh-huh. Ahorita tenemos, tenemos cuatro líneas, ¿verdad? Ahorita que la empresa todavía no se ha separado. Tenemos cuatro líneas, que es la de las cervezas, pero esa línea, digamos, yo no la voy a continuar. Luego tenemos la línea de las bebidas, que las bebidas son pasteurizadas, y tenemos en las bebidas pasteurizadas tenemos cuatro sabores: pitaya con mango, pitaya con cas, pitaya con granada y pitaya con maracuyá. Luego tenemos la línea de las mermeladas, que son mermeladas bajas en azúcar. Y igual con la pulpa de la pitaya, solamente que tenemos dos que son con fruta, como es la de con maracuyá y con mango, y dos que es como más tipo gourmet, que son saborizadas y tienen sabor a champán y sabor a whisky. Esas son como la línea de las mermeladas. Y luego tenemos la línea de salsas, donde tenemos una salsa picante. Bueno, la pitaya es una fruta exótica, ¿verdad? Reconocida más que todo en lo que es Europa y Estados Unidos. Aquí casi nadie la conoce, no es una fruta nuestra, digamos, autóctona. Nosotros con la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica hizo un estudio con la fruta de la pitaya de Costa Rica, que se llama Oleorosis costarricensis. Entonces, esa fruta se dieron cuenta en la Universidad de Costa Rica que tiene muchísimas betalaínas, que son toda la parte de los antioxidantes. Tiene muchísimos antioxidantes, ayuda mucho en el tracto intestinal, tiene mucha agua. Entonces, es una fruta que le ayuda a uno para saciar la sed, ¿verdad? También tiene muchísima vitamina C. Entonces, esa vitamina C pues ayuda a toda la parte de lo que es la digestión también y todo. Y qué más tiene, esas son como las características más importantes de la fruta. Bueno, ahorita vamos a dejar solamente dos bebidas y dos mermeladas. Esas van a ser los productos con los cuales vamos a salir al mercado. Van a ser productos que se les va a cambiar la etiqueta para que la etiqueta sea una etiqueta más dirigida al mercado de la salud. ¿Por qué? Porque precisamente por eso, la pitaya es saludable, la pitaya se asocia con toda la parte para hacer sentirse uno mejor y todo. Entonces estamos haciendo cambios a tanto etiqueta como en la parte también interna del producto, porque estamos cambiando para hacer el producto sin azúcar, porque eso el año pasado y el antepasado hemos estado viendo que ese es el lineamiento que nos pide el mercado.
Entonces, queremos hacer todo ese cambio, hacer el cambio de ponerle a la parte del frente, digamos que es un producto sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, todo bajos en sodio, altos en vitamina C. Se le va a cambiar, se le va a agregar vitamina C al producto para que eso sea también un plus, ¿verdad? Y pueda ser una etiqueta pues, más saludable que el consumidor, porque nuestro consumidor es un consumidor que lee etiquetas, entonces para que él cuando vea todos los beneficios que puede tener un producto y que puede consumir un producto que en su momento la gente piensa que una mermelada, ay, que el azúcar, que... ¿verdad? Pero una mermelada bien hecha puede ser una mermelada saludable y puede usted disfrutar de una mermelada, ¿verdad? Sin sentirse culpable. Bueno, yo llegué al grupo un poquito tarde porque a mí me habían dicho que primero yo había solicitado para ingresar, no sabía como de qué se trataba, ¿verdad? Y ya después me dijeron que no porque yo estaba muy avanzada y todo, pero ya luego me dijeron que sí, entonces yo ingresé. La verdad, el curso de Mujer y Negocios, pues sí, ayuda mucho, ayuda a que usted se acomode en lo que usted, la perspectiva que uno tiene como negocio. La verdad, todas las capacitaciones fueron muy enriquecedoras, ¿verdad? Para cada quien en donde esté, en el camino del emprendimiento, ¿verdad? Pues ocupaba más de unas que de otras. Pero sí, es muy, para mí, o sea, ha sido de los que yo he visto el mejor curso que se ha dado para ayudar a las mujeres que tienen emprendimientos, ¿verdad? Siempre, en mi caso, ¿verdad? Yo siempre digo, bueno, faltó tal vez un poquito más de la parte de cómo lo comercializo, cómo hago, pero sí se dio. Lo que pasa es que es un programa muy nuevo, la verdad. Es un programa muy nuevo y pues de ahí uno cuando está comenzando va viendo después las cosas buenas que puede más bien mejorar, ¿verdad? Pero para mí fue muy, muy, muy bueno, muy enriquecedor, muy atinado en todo eso, la forma en cómo se dio y todo. Y lo único que hay que hacer es ser perseverante porque había que ir una vez por semana, todo un día, ¿verdad? Pero como yo estoy acostumbrada a sacar un día de mi vida para capacitarme, entonces yo lo que hacía era que ese era el día en que yo me capacitaba. Y para mí, tomé ese año como una capacitación de las cosas que o yo ya sabía y las podía reforzar o yo necesitaba aprender. Ahorita como queremos hacer maquila, ya de hecho tenemos maquila, aquí tenemos a esta empresa que les hacemos las mermeladas. También tenemos un muchacho al cual le hacemos bebidas alcohólicas, porque nosotros tenemos el permiso para hacer bebidas alcohólicas. Entonces tenemos un muchacho que le hacemos unas sangrías, que no tengo aquí lastimosamente, pero le hacemos unas sangrías para personalizadas. Luego tenemos otro muchacho que le hacemos también unas bebidas alcohólicas. Y pues esta señora, ¿verdad? Que ella más bien ahorita quiere también sacar otros productos. Lo que queremos es también dar ese servicio, el servicio de maquila, donde la persona diga, ok, yo quiero hacer un producto, sea que lo venga a hacer aquí a la empresa y se le alquila todo el espacio, ¿verdad? Y toda la maquinaria, o sea que quiera decir no, como ellos, no, le damos todo y usted nos hace el producto y nosotros lo comercializamos. Entonces son dos formas de la persona, cada persona dirá, ¿verdad? No, yo prefiero ir a hacer el producto o no, yo prefiero que me lo hagan y me lo entreguen ya listo. Entonces esa es una modalidad de servicio. Yo soy profesional en ingeniería de alimentos, entonces yo doy la parte de la capacitación, si necesita hacerse un ajuste en el producto, la parte de etiquetado, la parte de permisos, de registros del producto, de registros de marca, incluso la parte, estoy ahorita gestionando la parte de comercialización, en caso de que alguien diga, sí, yo quiero, pero también quiero que me lo comercialicen. Entonces tengo unos distribuidores que ellos están anuentes a comenzar a comercializar marcas o productos que se produzcan aquí en esta planta. Bueno, cuando uno es emprendedor, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es pues saber cuál es la meta. Yo siempre digo, escriba. Tengo un cuaderno donde usted escriba todo lo que a usted se le ocurrió, porque en algún momento le va a salir ahí.
Entonces, cuando tiene uno una idea, en el caso de la industria alimentaria, ¿verdad?, que es mi área, pues si usted tiene una idea y quiere desarrollarla y pues no sabe cómo, aquí estamos nosotros para ayudar, ¿verdad? Ahorita nos vamos a cambiar de nombre, nos vamos a llamar Innovación Alimentaria, y esa es como la idea de que si usted tiene un producto alimentario que quiere sacar al mercado, que quiere producirlo, que no sabe cómo, pues de ahí nosotros podemos darles asesoría, por lo menos aquí en el cantón, ¿verdad?, que es tan importante. Entonces, para mí, yo creo que ser constantes y ser también saber que todo cuesta, ¿verdad?, que uno debe de siempre buscar la manera de facilitarse las cosas, pero siempre sabiendo que va a encontrar tropiezos y que hay que ver de qué forma uno continúa con tal vez un sueño o algo que uno quiera hacer y que debe darle camino, ¿verdad? No esperar a que se haga ya uno y que ya diga, no, ya no pude hacerlo. Seguramente usted, como yo, ha notado que Caldera se ha convertido en un destino limpio, con rotulación necesaria, con seguridad, para que los bañistas y los visitantes que llegan a esta playa estén tranquilos y seguros. Parte de eso son los esfuerzos que se han realizado y por el cual esta playa hoy es galardonada con la bandera azul ecológica. Hoy nos encontramos desde Caldera y me acompaña José Acevedo, funcionario de la Municipalidad de Esparza. Y nos ha llegado la noticia de que Caldera cuenta por un año más con el galardón de Bandera Azul Ecológica. José, ¿podrías comentarnos acerca en qué se basa el programa Bandera Azul? El programa Bandera Azul es un programa donde hay varias instituciones del Estado que regulan el quehacer en la parte ambiental de instituciones y públicas y privadas. Y tiene varias categorías, ¿verdad? Por ejemplo, tiene categoría municipalidades y tiene categoría playas, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Dentro de las instituciones que regulan el programa Bandera Azul, bueno, está el AIA, está el ICT como entes reguladores y que verifican que las playas que nosotros metemos y inscribimos, perdón, dentro del programa, tienen ciertas características, porque hay que cumplir una serie de parámetros, tienen ciertas características que la vuelven una playa segura y apta para los bañistas y los turistas que vienen a la zona. ¿Cómo logra Caldera obtener esa bandera? Hay que hacer un proceso que ya está establecido, ¿verdad? Una inscripción, hay que inscribir un comité que obviamente lo lidera la Municipalidad de Esparza, pero hay otras instituciones que están ahí, ¿verdad? En el caso de nosotros también está la Cruz Roja, que tiene el paseo marítimo, y algunos miembros de la comunidad que participan en ese comité. Nosotros elaboramos un plan de trabajo que lo desarrollamos a lo largo del año, y al final del año nosotros, bueno, durante el año recibimos dos visitas del ICT, que es el que nos regula en esta materia. Viene a la zona, hace dos visitas y hace la valoración, por ejemplo, algunos de los puntos que se evalúan, el tema de la calidad del agua. Entonces, la IA hace muestreos sobre la calidad del agua y determina si la calidad del agua es apta para bañarse, sí o no. Digamos, en Caldera hemos salido muy bien con estos parámetros, entonces quiere decir que no hay focos de contaminación por agua residual cerca. Vemos el tema de la gestión de residuos, que eso nos toca a nosotros propiamente, estar poniendo basureros. Esta es una playa muy visitada, viene mucha gente de la GAN, muy visitada por el pueblo esparzano también. Entonces, sábados y domingos, que es como el pico, entonces tenemos funcionarios que se encargan de ir sacando los basureros, de recoger los residuos, de hacer la clasificación. Tenemos también el tema de la rotulación. Es importantísimo manejar el tema de la rotulación y que la gente, los bañistas que vienen a Caldera, sepan dónde hay corrientes de resaca, ¿verdad? Aquí hemos tenido, más que todo, en la parte donde hay más corrientes de resaca en la desembocadura, y está bastante rotulado y se les explica. Por ejemplo, acá tenemos un rótulo que vemos al fondo, ¿verdad?, donde se les explica que hay una corriente de resaca. El tema de los árboles, ¿verdad?, estarles dando mantenimiento, hay que estar haciendo reforestaciones y algunas otras actividades que nosotros desarrollamos a lo largo del año y al final nos da como resultado obtener la bandera azul. ¿Cómo beneficia a una playa como Caldera tener una bandera azul? Okay, los beneficios, el trabajo es mucho y los beneficios son más, ¿verdad? Nosotros
cuando nos inscribimos y nos certificamos y la playa tiene el galardón, le estamos diciendo a los turistas, nacionales como extranjeros, de que Caldera es una playa apta para bañarse, para que puedan venir a disfrutar con los niños, y nos ayuda a impulsar la economía local. Tenemos en el paseo, acá tenemos varios restaurantes, hay pulperías, hay otro tipo de comercios, alrededor de la playa hay también otros comercios, hay cabinas en Caldera. Entonces la gente que viene de San José, gente que viene de Largo, que tal vez buscan la comodidad de una playa que tenga las condiciones que nosotros le presentamos a través del galardón de bandera azul, siendo una playa apta para bañarse, vienen y nos ayudan a mover y a impulsar un poco la economía local, ¿verdad? Hospedaje, alimentación y demás que desarrollan la zona. Como turista, ¿cómo yo puedo aportar para que Caldera siga siendo un espacio limpio y seguro? El principal tema con el turismo es básicamente la falta de conciencia que tenemos con los residuos que nosotros llevamos a la playa. Normalmente nosotros, desde la gestión, siempre cuando sacamos publicaciones o insistimos mucho en el tema de educación, les decimos: todo lo que llega a la playa, devuélvalo a su casa. Y así lo trasladamos a los ríos también, pero en este caso estamos en la playa. Si usted lleva residuos o lleva alimentos que van a generar algún tipo de residuo, lléveselo para su casa. Si bien nosotros tenemos contenedores para que usted pueda poner algunos tipos de residuos ahí, nos ayudaría muchísimo los turistas que tengan ese grado de conciencia de saber que si vinieron a la playa a disfrutarse un rato, aunque esté un basurero ahí, un contenedor de residuos ahí, puedan llevarse esos residuos para su casa y disponerlos en el camión el día que le toque la ruta. Eso nos ayudaría muchísimo a mantener la playa mucho más ordenada, ¿verdad? No tenemos el problema de que los animales en veces vienen y vuelcan un basurero para buscar alimentos, aparte de que están consumiendo cosas que no deberían. Nos ayudan muchísimo con el trabajo de la zona, ¿verdad? Que es lo que más nos complica. Bueno, realmente, antes, más que todo lo que me cuenta mi abuela, era una playa sumamente sucia, o sea, muy, muy sucilla. Se veía basura, un montón de vasos, platos por todo lado, bolsas que dejaba la gente, latas de cerveza. Bueno, era una cosa realmente bastante cochinilla. Ahora ya no, ahora ha cambiado un montón. Ahora, por ejemplo, uno viene y es súper limpio, el agua se ve limpiecísima, se ve más ordenadito, más recogido, más lindo, digamos, las mesas, todo más bonito, ¿verdad? Si va a venir, disfrute, pero mantenga la responsabilidad y llévese lo que trae. O sea, cualquier tipo de bolsa, el plato, vaso, paquete de cigarros, paquete de chirulitos, caldosa, lo que sea, recójalo y lléveselo para la casa, más que todo. Porque ese es el problema, la gente viene y piensa que es obligación de la municipalidad o de los barrenderos recoger todo y al final realmente no queda en cada uno. Entonces, que simplemente vengan, disfruten, por supuesto, pero que recojan todo y se lo lleven para la casa y lo depositen donde tienen que ser. A 30 minutos del centro de Esparza, hay un pequeño rincón escondido en la zona de Peñas Blancas, el cual está rodeado de naturaleza, aire fresco y, por supuesto, el buen trato de las personas de este emprendimiento turístico. Estamos hablando de Finca Belén. Vamos y lo conoce con nosotros. Hoy vinimos a visitar un hermoso lugar de Esparza. Me acompaña don Félix y doña Flor. Ellos son los propietarios de la Finca Belén. Don Félix, ¿podrías comentarme cómo surgió la idea de crear este emprendimiento, esta finca? Hace varios años yo compré esta finquita con un hermano y dividimos, a mí quedó una parte y a él le quedó otra. Y después, ahora estamos con un proyecto de turismo que nos están dando asesoría a la UNED y la Municipalidad de Esparza. La finca se llama Finca Belén. Tenemos senderos por el cafetal. Tenemos café en esta zona y después montaña y muchas aves y diversidad. Me comentaba usted que la casa en la zona de Esparza es una de las propiedades más altas. Esta es la casa que está a mayor altura del cantón de Esparza. Aquí estamos a 882 metros de altura, aquí donde está la casa. Ya donde está el café y donde están los senderos, subimos como a 900, 950 metros más o menos.
Ese es un proyecto que se está realizando, doña Flor. ¿Usted podría comentarme los servicios que se ofrecen acá? Nosotros sí estamos, ofrecemos lo que es el tour por el cafetal y ¿verdad? El sendero que va hacia la montaña. Y también nos ofrecemos lo que es gastronomía, de acuerdo a lo que el cliente, el visitante, ya sea desayunos, almuerzo y incluso café por la tarde. Ajá, sí, depende de lo que el visitante nos solicite. Doña Flor, ¿podría comentarme en qué consiste el tour del café? Empezamos aquí, alrededor de la casa tenemos varias. Hay un estante de tilapia, luego un microtecho donde hay hortalizas, un meliponario, plantas ornamentales, un vivero y ya vamos hacia arriba donde está el cafetal, pasa por el cafetal, ¿verdad? El sendero y luego se tumba hacia una parte de lo que es de montaña. Estamos pensando también que cuando está la floración del café, es muy bonito ver las plantas, ¿verdad?, florecidas y la cantidad también de abejitas, de insectos que llegan a lo de la polinización. Es como un murmullo, un arrullo, es algo muy lindo escucharlas y verlos. Sí. Ese es un proyecto familiar. Coméntame cómo funciona la dinámica entre la familia. Ahorita mi esposo, él se encarga de lo que es, ¿verdad?, el sendero. Él sería el que llevaría, ¿verdad?, le explicaría, le hablaría al visitante en lo que es el sendero y yo me encargo lo que es la gastronomía ya con la cocina. Y bueno, tenemos tres hijas que ellas nos están apoyando también, están ahorita desarrollando una página y en fin, ellas también están dispuestas a apoyarnos. Sabemos que ustedes fueron parte del proyecto de rutas turísticas acá en Esparza. ¿Podrías comentarme cómo fue el proceso de las capacitaciones? Ha sido como tal vez un sueño que vemos que se está haciendo realidad, porque lo del proyecto de turismo rural era una idea que siempre, bueno, más mi esposo la había tenido y él decía que le gustaría a futuro llegar a desarrollar, ¿verdad?, turismo rural aquí en la finca. Pero sin embargo, lo veíamos como algo muy lejos, como muy casi inalcanzable. Y cuando se presentó la oportunidad de que la UNED ya nos convocó a reunión y apoyados también por la municipalidad, ahí vimos que era una gran oportunidad y entonces hemos participado en todos los talleres. Yo creo que casi no somos de los que no los que faltado, nunca faltan, ¿sí? Y ha sido muy provechoso, siento que han sido provechosos, nos han dado mucha seguridad, hemos aprendido mucho y a la vez, no sé, tenemos como más confianza en que el proyecto llegue a ¿verdad? A crecer. A crecer y entonces ahí vamos. Doña Flor, ¿cuál es el grupo máximo de personas que puede recibir Finca Belén? Por el momento nosotros pensamos como pueden ser grupo tal vez de unas 20 personas, de 10 a 20 personas. No queremos grupos muy grandes porque nosotros mismos los atendemos. Sí, la idea es esa, que tal vez que vengan grupos no muy grandes porque tal vez viene una o dos familias, ¿verdad? Entonces es más fácil para nosotros atenderlo. Esa es la idea, no hacer algo muy, muy grande, más que todo así, empezando, porque es más difícil para atenderlo. Nosotros queremos que se sientan bien y que se vayan bien atendidos. Sí, grupos no muy grandes para atenderlos bien, como ellos se merecen y que vivan toda una experiencia aquí, que disfruten la estadía en la finca y que se vayan, que se sientan bien, que se sientan como familia, como que vivan que respiren paz.
La finca fue galardonada con bandera azul. ¿Podrían comentarme acerca de eso? A nosotros siempre nos ha gustado lo que es proteger el medio ambiente. Lo que son, bueno, todos los mantos acuíferos, en fin. Y trabajar lo que se siembra de una forma es más natural, no digamos orgánica, pero sí libre de agrotóxicos, para cuidar, ¿verdad?, lo que es también la salud, tanto de las personas como de la naturaleza en sí, ¿verdad? Entonces, la inscribimos ante el MAC, es el que nos hace, ¿verdad?, la inscripción, y sí, nos dieron la bandera azul, ahorita con 3 estrellas, y ahí nosotros trabajamos, y él cambió la variedad de café que tenía sembrada por una variedad que es más resistente a la roya. Entonces eso implica que no tenga que estar atomizando tanto. Entonces ya ese café, ¿verdad?, no lleva tanto químico, ¿verdad? Y después también trabajamos lo que es en las hortalizas. No se les aplica nada de ningún agrotóxico ni... la tierra donde se siembra en bancales se arregla con ¿verdad?, a unos orgánicos después cuidamos, bueno, lo que son los residuos, se separan los residuos sólidos y lo que es reutilizable, todo eso se entrega, bueno, a la municipalidad. Después tratamos de trabajar lo más en armonía con el ambiente, así para proteger todo lo que es la flora, la fauna y la salud de las personas también. Yo los quiero invitar a que visiten Finca Belén, a que conozcan este lugar, yo diría que maravilloso, parte de un rinconcito de Esparza, ¿verdad? Y que disfruten de la paz, de la naturaleza, también de la gastronomía, que son comidas tradicionales más que nada, donde se utiliza mucho, la mayoría de materia prima es producida aquí mismo, y en una forma libre de agrotóxicos. Entonces yo los invito que vengan, que vivan esa experiencia y que se lleven un lindo recuerdo de aquí, que disfruten como en familia. Visitar Finca Belén va a ser una experiencia muy bonita, aire puro, tranquilidad, donde se van a escuchar muchas aves. Hay veces aquí alrededor oímos los tucanes cantando, yigüirros, que uno se queda, uno tal vez no lo aprecia mucho porque toda la vida ha vivido aquí y todos los días los oye, pero para el que venga va a sentir eso, el canto de las aves, aire puro, mucha tranquilidad, paz, donde no se oye en carro, no hay ruido. Más que el viento, nada más, cuando hace viento, pero va a ser una experiencia bonita para todos los que nos visiten, los invito. Con el objetivo de renovar un espacio dedicado al uso de la comunidad, a su esparcimiento, a su capacitación, la Municipalidad de Esparza presenta el diseño del nuevo Salón Multiusos del Espíritu Santo. Bueno, ahorita estamos en el antiguo Biblioteca Pública de Esparza, que ahora está funcionando como Salón Comunal y también tiene un área de una sala de reuniones para alcohólicos anónimos. Este proyecto surgió de la necesidad de la asociación, lo presentó la Asociación de Desarrollo en conjunto con la Alcaldía,
expresando la necesidad de un espacio de reunión pública para los habitantes del distrito de Espíritu Santo. Si ustedes se ponen a ver, hay salón comunal en Marañonal, en San Rafael, en Sabana Bonita. Hay salón comunal en varios lugares y aquí en el centro de Esparza no hay espacios cerrados para reunión. Entonces, estamos trabajando en la parte de diseño de un salón comunal. Se va a contemplar claramente la demolición del edificio y luego el diseño que nos va a contemplar un espacio para las reuniones, un espacio para Alcohólicos Anónimos o reuniones más pequeñitas, un espacio para la Asociación de Desarrollo. Va a tener una cocineta, batería de baños, una bodega, ¿verdad? Es acondicionar mejor el espacio y para brindarles a la población lo que ellos ocupan como un salón comunal. Todo este centro multiuso se va a utilizar para capacitaciones, reuniones, para actividades sociales, llámese cumpleaños, que no hay espacios aquí en el centro de Esparza. Entonces, este edificio en su momento va a estar administrado por la Asociación de Desarrollo, ¿verdad? Y ellos son los que van a brindar el espacio a la población, independientemente, pueden que sean de aquí del distrito o de otro lado del cantón de Esparza. Los espacios van a estar habilitados como mesas, con mesas y sillas, áreas de trabajo, ¿verdad? De reunión, de capacitación. Ya el cantón de Esparza contamos con diferentes espacios para capacitaciones, para proyección. Este es más como un área más social, llamémosle, ¿verdad? Y darles, es seguirle dando el uso que están dando, pero en unas mejores condiciones. Una renovación del inmueble, podríamos decir. Claro, dentro del diseño se está planteando un espacio para la oficina administrativa de quien vaya a administrar, ¿verdad? En este caso sería la Asociación de Desarrollo y también una pequeña sala de reuniones para lo que es Alcohólicos Anónimos, que tienen una reducción de espacio. Este espacio va a tener una pared plegable que se va a ampliar a un área común más grande donde se pueden desarrollar las actividades con mayor afluencia de gente. Y hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos mucho a usted que se conectó el día de hoy para recibir esta valiosa información. Adicionalmente al equipo de producción, la Municipalidad de Esparza y todas las personas que hacen posible este programa. Le invitamos a acompañarnos en la próxima edición del programa Somos Esparza.